Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja donde la boca más lejana. Acuérdate de mí, si abril te llega tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril que no se aleja si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo que este abril me desespera. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril cualquiera. Thank you.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberal, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño vacío, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
La obra de Silvio Rodríguez es una obra extremadamente personal, y siendo una obra colectiva, es también una, en cuanto a su temática, en cuanto a su aportación, es una obra como muy subjetiva. Y yo tenía la intriga de saber cuáles han sido las influencias musicales y culturales que llevaron a Silvio Rodríguez a comenzar con la canción y con este tipo de canción. Bueno, la influencia, este problema de la influencia siempre es un problema bastante complejo hablarlo para mí. La primera persona que me influye a mí y que determina quizás en bastante medida mi vocación es mi madre, a quien estoy oyendo cantar desde que nací, mientras trabaja en la casa y esas cosas. Indudablemente mi madre le gustaba la música y le gustaba por mi abuela, que también cantaba canciones de la trova tradicional. Yo creo que las primeras influencias que tengo es de la trova tradicional, y después poco a poco me fueron gustando otras cosas. Empecé a oír a Mozart, empecé a oír a Tchaikovsky, a Beethoven y, en fin, distintos grupos. Los Beatles, cuando surgieron, también me gustaron mucho. Yo creo que de eso no nos libramos nadie, o casi nadie, solamente los sordos, los pobres. Y respecto en general a otro tipo de influencia, ya respecto a la poética misma, yo diría que José Martí, es quizás el poeta que más he leído. Y luego también siempre me impresionó mucho César Vallejo. En cuanto a la temática de tus canciones, ¿cuáles fueron los temas que te han preocupado siempre y que están más o menos presentes a lo largo de tu obra? Los temas. Bueno, yo empecé, como casi todos los trovadores, haciendo canciones amorosas, ¿no? O de temática amorosa. Después, poco a poco, me fui dando cuenta que se podía decir otras cosas, o que se podía profundizar en otros aspectos de la vida, ya que el amor no es lo único, o que hay otros tipos de amor también a los que cantarle. Y entonces me fui metiendo en los demás problemas que tiene el hombre, tanto en Cuba como en el mundo. Y recuerdo que la primera canción, que podría llamarse de contenido así social o algo parecido, que hice, la hice estando en el ejército, y trataba sobre la discriminación racial en los Estados Unidos. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar.
te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Hay un tema que planea, yo creo, sobre toda la obra de Silvio Rodríguez, que es el tema de la muerte. ¿Cómo te lo planteas? Bueno, la muerte es una cosa que durante toda nuestra adolescencia, que, como ya te dije, ¿no?, transcurrió en medio de un proceso de cambio con bastante violencia, pues fue una cosa que estuvo bastante presente, no solamente en mí, sino en todo el pueblo cubano. Hemos sido uno de los pocos pueblos de la tierra que han sido amenazados con ser bombardeados con bombas atómicas, como cuando la crisis del Caribe, ¿no? Y siempre nuestro pueblo, bueno, pues ha tenido la misma respuesta ante eso, ¿no? Esto es lo que queremos hacer, esta es nuestra manera de vivir y nadie se puede meter con nosotros. Entonces ha sido una cosa que ha sido parte de la lucha revolucionaria siempre. Y por otra parte, ya sin darle esta connotación tan social, una vez leí una respuesta que daba un escritor soviético, es decir, un comentario que hacía un escritor soviético sobre esto, y decía que cuando todo el mundo sea libre y cuando no haya lucha de clase y cuando el hombre pueda dedicarse a usar sus facultades en el mejor sentido, pues va a poderse enfrentar por primera vez a su gran drama, que es la muerte. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? La historia condenará.